Hola, en este video simplemente vamos a mostrar los avances del mundo y cómo se ve actualmente. Esta es una versión vieja, así es como se veía antes. Y esta es la versión más nueva. Lo que se ha hecho es que se ha agregado un bosque alrededor para ocultar un poquito la locación de la fábrica, hacer que parezca que está dentro de un lugar. Aquí están los comandos, los cuales fueron ocultados detrás de este edificio. Se agregaron estas ventanas como para disimularlo un poco más. Se agregaron unas montañas para un poco de fondo, para que los árboles ayuden a los árboles a dar forma al resto del mundo. Se agregaron algunos cambios a los comandos, simplemente como para ayudar a que se eviten ciertos problemas entre los jugadores en diferentes secciones. Y se aumentó el rango de los comandos de diálogo en ciertas áreas donde tal vez es posible que los estudiantes jugadores se alejen demasiado del centro y terminen causando que un diálogo no se active, dejándolos en un deadlock en el juego. Están aquí las gráficas que se necesitan para cada uno de los niveles. Se trató de hacerlas de la mayor resolución posible, sin embargo, pues el juego tiene limitaciones en cuanto a resolución. También el tamaño de la pantalla afecta. Se considera que si eso se va a hacer en las computadoras de la Universidad Javeriana, estas van a tener suficiente resolución como para poder mostrar estas letras con un poquito más de exactitud. Como pueden ver, en cada nivel están las diferentes gráficas que se tienen para los diferentes niveles. Se recuerda que hay una opción de diálogo de las preguntas que no se puede lograr dado la naturaleza de cómo funciona el display del menú de preguntas de los NPCs. Esas son las preguntas que requieren que los jugadores elijan entre una gráfica que está correcta y una gráfica que está incorrecta. Pero como se ha dicho antes, eso no es posible dado la situación. Se agregó esto, un mapa del mundo para simular una pantalla que está mostrando datos de cambio de moneda, gráficas, números de paquete, destinaciones, etcétera, etcétera, y la gráfica. Pero como sí, se decía, no es posible hacer la pregunta que requiere que los jugadores elijan entre las opciones correctas e incorrectas de estas gráficas. Entonces se pide que se haga una alternativa, preferiblemente algo donde se diga, se requeriría tener una gráfica donde se muestre el proceso así, 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 pero pues eso ya no me compete. Se cerraron estas puertas de aquí para poder indicar que los jugadores no pueden salir. Y eso es todo. Se tiene también esto, que es la fábrica de humo, el horno con el humo para que haga efectos.
Y sí, eso es todo. Está aquí lo que se había mencionado en el video anterior, la indumentaria de seguridad, la cual le dice al jugador si es el líder del grupo o si simplemente es un miembro. El líder del grupo será quien responde a las preguntas. Como pueden ver, se entre comillas identificaría por el casco naranja. Sin embargo, pues por el momento solo se le agrega un tag, no se le agrega armadura al jugador. Muchas gracias.